homenaje a la parroquia Limones. Así entonces hace el paso cada uno de los estudiantes de este importante centro educativo. Saludan a Limones en sus 30 centros educativos, pues saludan a las autoridades y así también nos preparamos para recibir a la planta docente, que ellos son pues los... confíe su trabajo tan importante en el tema vial. Hemos asfaltado en esta administración que culminó 202 kilómetros de vías rurales. Tenemos aquí en el cantón Zapotillo el asfaltado de la vía Pindal, Milagros, Paletillas. Es importante mencionar que esta administración continuará con ese importante trabajo de asfaltado de vías rurales. Creemos que la mejor forma de transformar la vida de los sectores rurales de la gente es asfaltando su vía. Es la única manera en la cual podemos mejorar la calidad. Benzema luchará para lograr todos esos objetivos planteados en beneficio de todas las comunidades de esta bella parroquia. Por fuerza mayor y por defender los recursos de cada uno de ustedes, se encuentra el día de hoy en la fiscalía para realizar unos procesos investigativos. Creo que para eso nos han elegido, para transparentar y manejar bien los recursos. Y ahí está el ingeniero Efraín Vidal luchando por cada uno de los beneficios de todos los habitantes de nuestro cantón Zapotillo. Este importante sector de nuestro cantón Zapotillo. Queremos manifestar a nuestra flamante junta que estamos de puertas abiertas para trabajar coordinada y conjuntamente como lo hemos venido haciendo siempre por el engrandecimiento de este sector, este hermoso sector del sur de la patria. Asimismo, el gobierno nacional que lo preside nuestro presidente Lenín Moreno y a través de la gobernación de la provincia de Loja, yo quiero hacer llegar y hacer extensivos los saludos para esta nuestra querida tierra. El trabajo que se despliega a través de las distintas instituciones que conforman el Ejecutivo Desconcentrado, como son Salud, Educación, MIES, Ban Ecuador, MAGAP, todo ese trabajo que se despliega es el apoyo que se brinda a través del Gobierno Nacional. De Limones cumple hoy sus 31 años de vida política e institucional. Hecho ocurrido un día 21 de julio de 1988. Cuando líderes como el señor Nelson Requena Zapata y el profesor Joel Murillo encabezaron una comisión con ciudadanos que respaldaban la idea de gestionar la parroquialización de Limones, misión que se realizó con el Consejo Cantonal de Zapotillo bajo la presidencia del señor Bismar Moncayo Vaca y el vicepresidente el señor César Checa, junto con él el Consejo Provincial, para conseguir a través del Ministerio de Gobierno la parroquialización del entonces barrio Limones. Se aprobó bajo acuerdo ministerial número 961 en la presidencia del ingeniero León Febres Cordero y el ministro de gobierno Luis Robles Plaza. Se tuvo la gran satisfacción de que seamos elevados a categoría de parroquia del cantón Zapotillo junto con la hermana parroquia de Garza Real. Hoy que nos encontramos celebrando el 31 aniversario de nuestra querida parroquia Limones, siento un especial privilegio de presidir por primera vez esta sesión solemne como presidente del GAD parroquial de Limones.